Qué bueno es encontrarnos aquí reunidos una vez más a participar de la Santa Eucaristía. Estamos en la tercera semana de Pascua y el lema del mes nos invita: cada cual ponga al servicio de los demás sus dones. En los mensajes de hoy, Jesús nos se ofrece como pan de vida, ese pan que nos da, por el cual ya no pasaremos hambre. Así que, puesto de pie y con el canto, recibimos a Jesús que se hace presente a través de quien va a recibir la Eucaristía. Este día lo vamos a gozar con Jesús de Nazaret. También que el Espíritu Santo, con su amor,
nos haga resucitar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da a Pablo una verdadera conversión y lo elige para una gran misión. También a nosotros hoy nos llama a ser mensajero de su palabra. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le envió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En aquel viaje, cerca ya de Damasco, de repente, una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Preguntó él. «¿Quién eres, Señor?» respondió la voz. «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en visión: «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista, se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó 2 días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, alaben todos los pueblos. Vayan al mundo entero. Firme
tiene su misericordia por nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vaya al mundo entero y proclame el Evangelio. Jesús se nos ofrece como verdadero pan de vida y nos invita a acercarnos a su mesa. De pie y con atención escuchamos el Santo Evangelio. Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo que el que me come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay algo que no lo tenía planificado decirlo en la celebración, pero voy a aprovechar. Como esa misa está siendo grabada y por las redes mucha gente la seguirá, de ellos 2.000, 3.000, 4.000 o quién sabe si 5.000 personas, voy a aprovechar para decir esto, hacer una pregunta: ¿a qué vamos a misa? ¿A qué vamos a misa? ¿A qué venimos a misa? ¿A qué? Bueno, porque si decimos vamos a oír, es un razonamiento equívoco. Porque usted no solamente viene a oír, en la medida que usted canta y responde a la misa, está participando. Ahí está la diferencia. La celebración eucarística es una fiesta y hay una persona que está presidiendo in persona Christi, o sea, en la persona de Cristo, que es el sacerdote, el que preside. Pero todos los demás están participando en la medida que dijimos que cantan, que responden, que se disponen, que dejan de usar el celular en el chat, que dejan de masticar chicle, que... Porque hay gente rebelde, hay gente que va a misa, pero si usted vino a la iglesia a misa, no hay necesidad de usar el chat. Si usted quiere usar el chat, vaya, siéntese en el parque y póngase su chat. Pero aquí, si usted vino a misa, guarde el celular. Así como hacer ese ejercicio ahora, todo lo que tengan celulares, guárdenlo, olviden el chat, pónganlo, apáguenlo, pónganlo, y no sienta la tentación de que está vibrando, ¿quién me llamará? Porque usted está en misa. Y esto lo digo también porque los que nos van a seguir a través de las redes deben saberse eso. Cuando vayan a misa, esta misa. Y si no, que es en su casa. Mire cuánta gente hay aquí de pie.
Si usted está ocupando un banco que no está en misa, se lo puede ceder al banco. Eso lo digo con toda caridad, con toda la caridad y a veces la ironía que me caracteriza. Pero bueno, ¿qué pasó? Muy bien. Ahora vamos a lo que nos ocupa. La voz le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunta Saulo: ¿quién eres, Señor? ¿Cómo que por qué te persigo? Dice: yo soy el Señor a quien tú persigues. Pero nos asalta una pregunta: ¿Pablo perseguía al Señor o no? ¿Lo perseguía y cómo? Si no lo conocía. ¿Perseguía? Y si él persigue a los que están con Cristo y persigue a Cristo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué está en contra de él? ¿Hay otra cosa más que quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Que no lo conozco. Sí, otra cosa más que yo quiero que ustedes vean. Yo sé que ustedes la saben. Que no cree, ajá. Pero hay otra cosita que llama la atención. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Y quién eres, Señor? Respondió la voz: yo soy Jesús. ¿Y Pablo perseguía a Jesús? Directamente no. ¿A quién perseguía Pablo? ¿Y entonces qué quiere decir eso? Ahí está el detalle. Que todo lo que ustedes me han dicho es verdad, pero hay una palabrita que lo define con claridad. Jesús es el Hijo de Dios. Ajá. Sí, pero eso me lleva a otra cosa. A otra cosa. ¿Ah? No creí en la resurrección, eso también me lleva a otra cosa. Vamos a ver. Vamos allá. Ajá. Vamos a hacer memoria de un texto bíblico que a mí me llama mucho la atención, me gusta y lo saco en todas las circunstancias posibles. Capítulo 25 de San Mateo. El juicio final. En aquel momento dirá el Señor a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, complétenme la frase, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque anduve desnudo, porque estuve en el hospital y en la cárcel. Señor, ¿cuándo te vimos así, te asistimos? Y el Señor le respondió: cuando lo hicieron con uno. ¿Qué quiere decir eso? Ajá, pero ¿qué quiere decir eso? ¿A dónde lo lleva? Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué hay en el detalle? Somos las manos, somos la mano, los pies, los ojos, la boca de Dios. Somos eso. Eso es lo que somos. Cuando, eso quiere decir que Cristo está, ¿dónde? En el hermano, en la persona, en que usted tiene al lado, que tiene a Cristo al lado, en esa persona. Y por eso dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús. Quiere decir que en cada una de las personas a las que Pablo perseguía, iba en esa persona. No crea que a Jesús usted lo va a encontrar con dos alitas y vestido de blanco como en el monte Tabor. Ya no es así. Está en un hambriento que necesita que usted le dé de comer. Está en un sediento que necesita que usted le brinde un vaso de agua. En el que camina descalzo, que necesita que usted. En el estudiante que no tiene cómo comprar el libro y necesita que usted colabore con él. En el enfermo
que es allí en el hospital, que no tiene quien vaya a verlo. Ahí está Cristo. Por eso le dice: yo soy Jesús. Pero dije eso: yo soy Jesús. Dice: a quien tú persigues, levántate. Entonces le dice: levántate. Y le encarga una misión. Luego Ananías le dice: Señor, he oído hablar de ese individuo que persigue a los cristianos. ¿Quién de nosotros ha descubierto que Cristo el Señor se encuentra en cada uno de los hermanos? ¿Quién de nosotros alguna vez ha ido a la celebración eucarística y ha llegado de último para ver dónde se sienta la persona que no le cae bien, para que en el momento de la paz no tener que mirarlo? Hay gente así, hay gente rebelde. Hay gente que necesita conversión. Y ese es el momento oportuno. Si usted hasta ese momento había hecho eso, sepa que le está negando a Cristo la paz. Pero un poco sencillo, usted debe estar persona que está de pie con un café, permítame ese café. Aquí dice: protocolo eucarístico. Personas que están por ahí ayudándole a ustedes, los que están de pie porque ya no se encontró una silla para sentar, curando por ahí, guiándolo. Y en el momento de la comunión también comienzan a guiarlo. Y hay gente que va y comulga y después de comulgar le dice: mire, es por aquí que usted tiene que ir. Y zapatea como un muchacho malcriado. Y usted se atreve a decir que comulgó a Cristo y está tratando de guiarlo por un camino para que no choque con otro, y usted zapatea, que te está mente por ahí que tiene que ir. Pero es grave, gravísimo. Y lo estoy diciendo, pues, también, lo que nos va a decir a través de las redes, que se sepa, que se aprenda esto. Eso no es de cristiano. Por eso comencé preguntando: ¿a qué vamos a misa? ¿A qué vamos? Vamos a la iglesia. Vamos a misa, pero ¿estamos en misa? Entonces el que va a misa debe estar en misa, si fue a misa. ¿O no? Tal vez yo esté equivocado, díganmelo usted, porque yo a veces hablo demasiado disparate. Sí, es la verdad. Dígalo duro entonces. Okay. Muy bien. Jesús se define como el pan de vida. Dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Decían entonces aquellos que no querían en Cristo: los cristianos son antropófagos. ¿Qué querrá decir eso? Antropófagos. Que comen carne humana. Comen carne humana. Decían que los cristianos eran eso. Porque Jesús dice que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene vida. ¿Acaso somos antropófagos o somos vampiros para beber sangre? No. Lo que somos cristianos, en Cristo se nos ha dado a través de su cuerpo y de su sangre como sacramento. Y el cuerpo de Cristo que comemos es para la vida eterna. Y la sangre de Cristo que bebemos es para la vida eterna. Ese es el que nos da vida. Y no tendremos más hambre y no tendremos más sed. Y en esos días discutíamos acá: ¿qué tipo de hambre y qué tipo de sed? Lo recuerdo la gente de aquí de Valladolid. ¿Qué tipo de hambre es el que no pasaremos? Porque ya yo sé lo que están pensando algunos. Dice: pero ajá, yo siempre como y me da otra hambre. Pero otra vez, ¿cómo es? Que yo como un guerrero y bajo las dos especies. Aquí hay alguna que cumple. Visítame. No, no hay que cumple. Ok. La misa propia del camino de un catecumenal es que comulga y todos beben de la copa. Yo comulgué el cuerpo de Cristo y bebí la sangre de Cristo y al otro día amanecí con hambre. ¿Qué pasó?
el hambre corporal, porque Cristo está hablando de un hambre espiritual y de una sed espiritual. Él es el pan de vida. Pidámosle que nos dé la capacidad de poder compartirlo, de ser un poco más cristianos, compartir lo que somos y lo que tenemos. Amén. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Oremos por la iglesia y sus pastores, para que fortalecido con el Espíritu Santo siga anunciando el Evangelio de Cristo por todo el mundo. Roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que alimentados con el pan de la palabra trabajen por la justicia y la paz de los pueblos. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los encarcelados, los más pobres y los damnificados por la lluvia de estos días, para que confíen en la misericordia de Dios y encuentren el auxilio en los hermanos, roguemos al Señor. Por los peregrinos que nos visitan, para que el Cristo de los milagros les conceda abundantes bendiciones para ellos y sus familiares, roguemos al Señor. Por todos nosotros que participamos de esta celebración, para que fortalecido con el pan de la palabra y la Eucaristía, cumplamos con la misión que el Señor nos ha encomendado, roguemos al Señor. Recibe, Padre de misericordia, las súplicas que con humilde fe te hemos dirigido a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
gozo. Santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de ese sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oración perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esa emoción de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Que durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, Juan el Bautista, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos, como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La paz del Señor esté con ustedes. Compartan en Cristo resucitado un saludo fraterno de paz. Hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano. Hay un saludo más lindo. Yeah.
siento desfallecer. Cuando no puedo seguir y falta fuerzas en mí, vuelvo a la mesa de mí. Oh,
respuesta cuando clamo. Tus ojos tiernos agarrarse de tus manos, que tuyo quiero ser. Dices toda mi verdad, ya yo descansaré, oh Señor, de repetir hasta el final. Hacer los desembolsos necesarios de dinero y
El arquitecto y el ingeniero tendrán entonces que apretarse el cinturón para aterrizar bien el avión. ¿Qué hace? Dinero, trabajo, coordinación, oración. Así que queremos eso. Así que manténgalo siempre en sus oraciones. A mitad de año, el 2x1. Usted compra uno, le regala el otro. Ya lo sabe. Ahí está el encargado de que no se vayan sin eso. También tienen bizcochitos, donas y compañía. Estas, yo le voy a solicitar que por caridad, esa parte de esos bizcochitos. Dice, yo soy diabético, compre uno y yo se lo admiento. La venta de eso es pro campamento para los niños y jóvenes que en julio estaremos realizando en nuestra parroquia. Y la ganancia que vamos obteniendo de eso es para realizar los campamentos. Si alguno quiere hacer alguna donación particular, pro campamento de los niños, que tenemos pensado hacer un campamento con 500 niños. Ese es nuestro propósito. Vamos a ver si llegamos. Pero para eso necesitamos personal capacitado, que ya estamos en eso, y también necesitamos dinero. Y estamos buscando el dinero a través del negocio. Porque dijimos al principio de año que no queríamos pedir, no queremos pedir, sino negociar. Que lo que vamos a invertir, ganarlo con el sudor. ¿De acuerdo? Pero usted tiene que comprar para poder tener ganancia. ¿O no? Así que, yo voy a ver ahorita. Vamos a bendecirla. Te pedimos, Señor, que derrame tu bendición sobre el agua de esa fuente para que los que hemos sido sepultados por Cristo en su muerte, por el bautismo, resucitemos a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y le doy la bendición, la despedida, pero no se va porque voy a pasar. Entonces. Los cumpleaños, cumpleaños, si me disculpan, pasen por acá. Por favor, no mantén los números. Venga. Por primera vez. Vamos a dividir eso entre dos cosas. Ok. Que el Señor te proteja y mire su rostro sobre ti, te conceda su favor. Y el Señor se fije en ti y te conceda paz. Felicitaciones. Los que han venido por primera vez. No me toques boca, que te entro, por favor. Ok. ¿Dónde están los que vinieron por primera vez? Uno, dos, tres. Ok, bienvenidos a su santuario, que son los milagros. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En Cristo resucitado, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. ¡Oh! Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame y llena ese espíritu de fuego en tu amor. Mantén mi corazón, Señor. Aquí en mi corazón, Señor. Confío en ti.
Y el que esté preparado, con él se va para arriba. Y el que